Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al stream de hoy. El día de hoy vamos a jugar al Winter Resort Simulator. Es un simulador de un resort para esquiar, un resort donde hay un teleférico, donde hay hoteles, donde hay hospedaje. Se supone que es el estilo Farming Simulator, donde tienes toda la simulación en cuanto a tener que hacer las pistas, tener que regar la nieve, tener que hacer ¿cómo se le llaman? Detonaciones para que no haya tanta nieve. Voy a ver una avalancha, tienes que llevar la economía, etcétera, etcétera. Es muy al estilo del farming, pero es el de winter, ¿no? Del invierno, del esférico, de un resort para esquiar. Vamos a ver qué tal se puede, vamos a probarlo. Y pues bienvenidos todos. Gracias por los likes, gracias por compartirlo, gracias por suscribirse. Saben que va a estar resubido siempre en YouTube. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se porta el juego. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner a jugar escenarios, modo libre o modo carrera. Créditos, noticias, partidas guardadas, perfil y sala exposiciones. No sé qué es sala exposiciones. Vamos a jugar al modo carrera. Modo carrera, money cheat y Holstein. No sé qué diferencia hay. Te invitamos a la bienvenida al Winter Resort. Holstein es una pequeña e idílica estación de esquí. Explora un mundo increíble de 6 kilómetros cuadrados. Descubre un precioso pueblo e invierte en teleféricos de vanguardia para devolver esta zona a lo más alto. Hay que invertir en teleférico de la vanguardia. Y este dice: chose this option to spend as much money as you want to. Lo mismo, pero pues se supone que tenemos como que el cheat del money. Vamos a probarlo. Se supone que tenemos el cheat del money. Esto es como que modo más realista. Y este es como que más para probar. A ver qué show con el cheat del money, ¿no? Algo así. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué pasa con este juego. Salió el 12 de diciembre. 12 de diciembre salió a la venta en Steam. Está caro, está como 380 pesos. Y vamos a ver si vale la pena o no. A ver qué tal se comporta. Gráficamente lo estuve viendo hace rato. Estuve como dando ahí unos ajustes gráficos. Y la verdad es que dice en el juego, te dice que recomiendan. O sea, hay unas condiciones mínimas y luego unos recomendados, que se supone que es para que te corra full, ¿no? Te recomienda tener una 1050 Ti y eso no es verdad. El juego pide muchísimo más. O no es que pida más, sino es que está como que mal optimizado. No te corre a 60 estables con una 1050 Ti. Como que de repente bajan los gráficos. Es de la misma compañía del juego que hizo el del... El juego que hizo el de On The Road, el que se parece al Euro Truck Simulator, es de la misma compañía. Y también como que le falla poquito ahí, que de repente te tira gráficos. Dice: welcome to Winter Resort Simulator. We have prepared an interactive tutorial for you, which will introduce you to the game. Do you want to play the tutorial? Yes, please. Dice: te damos la bienvenida a la estación de esquí de Holstein. Este tutorial te mostraremos las funciones más destacadas e importantes del juego. Ok. Dice: en Winter Resort puedes caminar libremente en primera persona. Usa las siguientes teclas: WSAD. Este es nuestro Winter Resort. Se ve bien chida la montaña. La montañitix. Ha llegado el momento de comenzar tu primer día. Nuestro primer día de full sham. In case your vehicles get stuck at any time within this tutorial, you always can reset in position with vehicle section on the overview menu. En el case cap, se nos voltea el vehículo, se nos pierde el vehículo, siempre lo podemos encontrar en esta sección de vehículos. Abre la puerta del coche, ve la puerta del coche. Vamos a abrir la puerta del coche. Se ve gráficamente muy bien, pero sí está exigente. El asiento del conductor, gráficamente se ve muy bien. Controles del vehículo.
Acelera, frena, gira, subir marcha, bajar marcha, freno de mano. Estos trocas tienen el freno de mano por acá, ¿no? ¿O dónde? O en un botón, no sé. La L con las luces normales, las altas, ok. Con la G dice desactivar transmisión automática para controlar nosotros las marchas. Subir, bajar marcha o activar transmisión automática. Dice, por cierto, en las opciones del juego puedes optar por arrancar el coche y soltar el freno de mano manualmente. Las opciones del juego. En botón. Y luego, ¿qué? En la mayoría de los vehículos es posible utilizar diferentes perspectivas. Visión 1, es en la que estamos. Visión 2, ay, wey. Típicos bugs de mapa, wey, se ve todo para abajo. Mira qué capa tan delgadita, hay un mundo abajo, wey. Capa tan delgadita de hielo, típicos bugs. Es un bug visual, ¿no? Y yo soy invisible por lo que veo, wey. Ya soy el hombre invisible. Típico. Esta es la cámara 1 y 2. En botón, tiene en botón el parking, ¿no? Está la cámara 3. Está es como que diferentes opciones de cámara 3. Cámara 4 es las ruedas. Yo. ¿Y luego qué hay que hacer? ¿O qué? Vámonos de una vez. Pulsa 2 para cambiar la vista exterior. ¿A qué? ¿Y el torcón? Vuelve a la. Que la está actuando. Me vuelve a la 101. Todavía tienes mucho que hacer antes de la apertura de la estación a las 8 y media. Ve al valle y sigue las instrucciones. Son las 7:49 de la mañana según el juego, güey. Creo que no se alcanza a ver. Pero es ahí donde dice Racing Follower, ahí arriba. Güey. Ahí dice que tenemos 100 millones de euros o 100 mil euros, no sé cuánto. 100 mil euros, yo creo. 100 mil euros. Nuestra economía no hemos gastado nada hasta ahorita. Son las 7:49. Entonces, a las 8 y media abrimos. Entonces hay que ir al valle, Follow the Street. Está muy abajo el asiento, güey. Como que no se ve. No se ve bien, ¿no? Y como que está muy alto el. O está muy alto el volante, está muy bajo el asiento, güey. Está muy bajo el asiento. Vamos a ir al valle, güey. Santa Lucía. Nah, el valle de Santa Lucía. El juego se llama Winter Resort Simulator. Lo pueden encontrar en. Ah, mira, es de Austria, ok. Estamos en Austria, güey. Es de. Lo pueden encontrar en Steam. Es nuestro resort de esquí, de teleféricos, de hoteles. Es como el Farming Simulator, pero acá de la nieve. Igualito al Farming, pero de la nieve. Vamos a ver qué tal. Mismos desarrolladores que el juego On the Road, muy similar al Euro. Oye, uno muy similar al Euro y el otro muy similar al Farming. Pues, ¿qué están jugando? ¿Quieren hacer la competencia o están copiando? ¿Ustedes qué opinan? Buscar competencia o están copiándole, están está la innovation. Está la innovation. Hay innovación. Vamos a ir al valle hoy, güey. Recuerden que estamos en vivo por Facebook, por Twitch. Para los que están viendo resubido en el YouTube, sigan la página de Facebook que está en la descripción. Síganla para que no se pierdan ningún stream, un strum. Sigan todas las redes sociales, la tienen en la descripción. Hola, compi, ¿qué está pasando aquí o qué? No tiene claxon. Hola, compa. El hombre invisible. O sea, gira el volante, güey, pero yo no me veo. Espérate, a ver, me vais a pegar. Yo no me veo, o gira el volante, eres Moisés Hernández. Yo no me veo, güey. A ver. O a lo mejor me tomé una pastilla chiquitolina y soy un chiquitito ahí, escondido. ¿Qué onda con mi compadre, güey? Es que es aquel güey que lo está cagando, ¿ah? Ah, es que está patinando, güey. Con la nieve no puede salir. Entonces este no puede dar la vuelta porque aquel güey está atorado ahí en la nieve o algo así. O algo así. Verga, me bajé.
Uy, tu puño. Algo así está pasando, ¿no? Pero nosotros tenemos que irnos, güey. ¿Cómo lo pongo reversa, güey? Tenemos que abrir a las 8:30 el changarro. Lo siento, amigos, pero ahí se quedan, güey. Ey, yo voy primero, dale tranqui. Hay que abrir el changarro a las 8:30, güey. Típicos bugs. Es un bug, ¿no? Como que se atoró ahí el carro. No pudo salir. Un perro, güey. Este debe ser nuestro teleférico. Uy, güey, que se atropelló la señora. Este debe ser nuestro resort. Nuestro hotel por acá. ¿Esto qué puede ser, güey? También hotel. Esto. La casota. A ver, gira a la izquierda y ve el lugar indicado. Detente en el lugar indicado. No sé cuál es nuestro resort, güey, pero uno de estos debe ser nuestro resort, güey. La camioneta se suena el motor como todos los coches del mundo mundial de este tipo de simuladores, como el Farming y todos estos, pues suenan igual. Dice, pon el freno de mano con la B, sal con la E. ¿No? Abre la puerta del garage. Este es nuestro resort, ok. Aquí podemos echar gas. Dice prepay option, use card to put cash or cash inside, ok. Tiene para tarjetas o tiene para cash. Y pico que no se ve nada, güey. Madre, es una imagen, güey, así pixeleada que la pusieron ahí. Y hay un ticket. ¿Puedes pagar con tarjeta o con? Pero no puedes echar gas. Madre. Encender cañón de nieve con la. Esta madre es para esparcir la nieve o algo. ¡Ay, güey! Con la B, con la V, con la R, con la E. Esta madre que es como esparcidor de nieve o algo así, ¿no? Pero ¿de dónde agarra la nieve, güey? ¿O hace nieve falsa o qué pedo? ¡Oh! Se me nieve en la cabeza. No sé qué pedo, güey. No sé cómo funcionan este tipo de máquinas. Yo pensé que con la turbina, güey, lo ponías así cerca de un montón y aventaba nieve o algo así. O no sé si crea nieve falsa o nieve artificial. ¿Cómo funcionará este tipo de máquinas, güey? Tengo la menor idea. ¿Ustedes tienen la menor idea? Ese carril está bugueado, quiere darse adelante. Sí, va, está en estaba la pared ahí, güey, como que está bugueadísimo. ¿Aquí no hay más para hacer, güey, algo, no? O sea, nuestro resort, ¿no? Nuestro garaje es este, está más que claro. Tenemos gasolina, supongo, aceite, güey. Dos sillas arriba de un escritorio, una luz LED. Cierra la puerta sola, güey. Se escucha más el aire aquí adentro que afuera, güey. Eso está bien y está mal, güey. O sea, se puede ser bien. Suene, no sé si alcanzan a escuchar, güey. Es un sonidito así como de viento. Pero como cuando no cierras bien la ventana, güey, suena así, güey. Entonces eso puede ser más real que falso. Ok. Abrimos la puerta, güey. Lentísimo, no puedo echar. Abrimos la puerta, entra el coche. Hay que meter el trocón. Voy a meter el trocón aquí. Apagar la luz. Frenito de mano. Lo que. Cerrar. ¿Fue dentro o te fuera? ¿Me matará esta madre? No me aplasta. Guiado. Lo pique aquí. Pa, 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 pa. Está bien chido mi trocón, wey. Más billetes. Se ven chidas las montañas, wey. Eso sí. Las montañas se ven. Uf. 10 de 10, wey. Es montañona. No le puedo. Oh, sí le puedo dar zoom a mi vista, güey. Se ve muy bien, güey. Montañón. ¿Será que a mí me gustan mucho las montañas, güey? El Everest y todo esto. Puedes dar zoom a tu vista, güey. Le puedes meter acá que. Pinche zoomzote. Hay que meternos a la máquina esta, güey. Madre, qué pedo. 8:30 abrimos, güey. Son las 7:57 en el juego, güey. Y lo que. Ah, oh, el maquinón, güey, trae su GPS, güey.
con su pinche satélite para ver todo acerca del clima, que hay 0.88 milímetros de nieve, supongo, 174 grados. Fahrenheit de cero, no sé qué chingado sea eso, wey. No se le puede picar a nada. Los botoncillos acá de esos de plastiquito, wey. Esto sí se ven pirata, wey. Además, los botones también piratas, wey. Esa es la palanca como para movimiento. Aquí te dice la hora, 12:44, wey. No va bien la hora. Te dice la presión de bars. La presión que tenemos, la inclinación y la nieve, según, ¿no? Pero creo que no está funcionando esta madre. O sea, creo que no. Ojalá como debe de ser, ¿no? A menos que cambie ahorita que le empecemos a dar o algo. Eso no está marcando nada realmente. Creo. Mr. Bully es la marca de estas madres, no sé si exista, el volante está feísimo, pero pues es lo que hay, es lo que hay. Los espejos no jalan, no, o sea, no hay animación de espejos, no hay resolución de espejos, no hay nada. Y vamos a ver qué tenemos por aquí, elevar el... ¿A qué le piqué? Freno de mano, elevas y bajas esta madre, ok. Sal del garaje. Okay. Ponernos exigentes, wey, porque no es barato el juego. Vale 350, 360, wey. Hay que probarlo todo. Otra vez soy invisible. Ya, se mueve el volante, wey, pero soy invisible, wey. No me veo. Dice, la Pixel Bunny tiene unos controles ligeramente diferentes a los otros vehículos. La diferencia más importante es que debes usar una tecla diferente para cambiar de dirección de movimiento. Cambio de dirección con mayús izquierda y W. Elevar y bajar el pisanieves es con la V. Cambio de... con W. Ah, cabrón. Me equivoqué. Ok. Te puedes cambiar de coche como en el farming. W. Nunca he entendido por qué dice siempre, güey, que usemos el mayús. Yo me imagino que se refiere al block mayús, ¿no? Y siempre es con el chip, güey, o con el tap, güey. Cuando dice que te refieres al mayús, es con chip y tap, o algo así. O es el mayús porque le picas y pones mayúscula, ok. A eso se referirá, güey. No es el bloqueo del mayús, o sea, es el mayús porque si le picas chip y a la W, pues te pones mayúscula. Ok, este va de reversa y se mueve solo, güey. Está como pinche directa o algo así. Mueve solo, para adelante, para atrás. No tiene. Ahí está, puede poner pinche. O sea, si se puede quedar detenido. Enciende las luces cortas, pulsa la L. En realidad, el mayús es el chief, ok. Ese es el chief, el mayús. Porque con el otro es el block mayús, ok. Perfecto, aplicación. Entendido. Ahora se prende las luces, güey. Estaré un fiestón. Entonces el mayús es el chief. Pulsa inicio para encender las balizas. Ok. Hay que ver, güey, cómo se ve el euro con las balizas. Pulsa 4 en teclado numérico para encender luz de trabajo número 1. Ok, a ver. La luz de trabajo número 1 son las dos luces que está ahí al frente del parabrisas. Pulsa 5 en teclado numérico para encender la luz de trabajo 2. Ok, las luces de atrás, güey. Los dos cuadros LEDs que está ahí atrás. Vea la pista. Ahí empezaremos a preparar la pista. Ahí se ve 47 metros. Habrá que prepararla para abrir. Son las 8 con un minuto, güey. Tenemos media hora para trabajar antes de que abramos la pista de nuestro resort. Pero no puede ser. Ah, es que es un tutorial, güey. O sea, empezar desde el principio sin nada, güey. Sin esta máquina, sin nada, vamos. Aquí, ¿qué pedo? Baja el pisanieves para comenzar a preparar la pista, ¿ok? Bajamos el pisanieves, ahí tenemos marcado una ruta o la zona que tenemos que hacer. Es el estilo farming ese pedo, güey. Está bien grande, ¿no? 0% completado. A ver, vámonos con esta madre. Bueno, primero con esta, voy a ver cuánto más o menos tenemos el... Oye, ¿por qué tenemos menos 250 euros, güey? Si no... No hemos hecho nada.
Pica el cable del pisanieves. Con este fijamos el cable para que no se nos mueva el pisanieves. Y aquí la vamos dando, güey. Le vamos dando galleta a esta madre. 1% completado, mire. Nomás tenemos hasta las 8 y media según este pedo, güey. Tenemos que preparar la pista, güey. Esta pista es de esquí. Nuestra pista de esquí, mamalona. Hay que darle vuelta en V. Hay que seguir la línea donde estamos. Ahí está. Lo bueno es que se va solo para adelante, güey. Y luego aquí le damos la para acá, güey. Porque aquí le dimos para abajo. Aquí empezamos desde aquí, güey. Mames, me atoré. Oh, me atoré. Me atoré, güey, qué pedo. Me atoré con la punta, ¿no? No sé qué pasó, güey, me atoré. 11% preparada la pista. La pista está grande, güey. A esquiar, güey. ¿Quién ha ido a esquiar? Yo nunca he ido a esquiar. Está en lleno de nieve, güey. Se hundió. Dice, you can now skip this task, but press Q if you want to. I will continue to next tip tutorial. Dice que podemos presionar la Q para terminar esta tarea si queremos seguir con el tutorial. Pero pues, vamos a completarla, ¿no? Tenemos 18%, pero aún no tenemos tiempo, güey. Son las 8:04, güey. Aquí podemos girar en U completamente. Ah, cuando mete reversa se eleva esa madre sola, güey. Si quita de reversa se baja sola, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir preparando la pistita, güey, para que no tenga tanta pinche surcosidad, para que sea planito el pistón. Vamos a ver qué tal, es muy muy similar al farming, creo que no tiene online todavía, wey. Pero viendo esto es muy similar al farming, solo que la nieve. Solo que la nieve, wey, pero muy muy similar la cuestión de lo que trata el juego hasta ahorita, wey, no sé qué. Pero no sé por qué sigo perdiendo money, wey, menos 250 mil. Menos 250 euros, ¿será de gas o será de... del desgaste del camión, wey? Porque según todavía no abrimos, ¿no? Son las 8:05, wey, todavía no debemos de abrir. 8:30 me dijeron a mí que abriera, güey. Yo como soy bien puntual, no voy a abrir hasta las 8:30, güey. No sé cómo le van a hacer. Apenas llevamos 30% acá. 30%. A ver, por aquí dejamos un pedazo, un hueco por aquí, güey. Le damos para acá. Aquí le podemos dar en la mera orilla. Aquí ya quedó lo de abajo. Lo de abajo ya quedó. Ahora hay que darle por aquí. De abajo ya quedó. Quedó como nuevo. Ahora vámonos por aquí. O esta orilla que no le hemos dado. Por aquí merengues. Vámonos. Easy peasy. Y no le hemos dado. Pam, 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 pam. Vamos a ver, igualito al farming. No sé si se podrá contratar personas o algo para que te hagan este tipo de chambas, ¿no? Ya cuando tengas tu resort. Este es el tutorial, ¿no? Acuérdense que este es el tutorial. Me dicen que pique la Q si quiero ya quitar esta tarea, ¿no? Que no me preocupe por terminar esta tarea, ¿no? De hecho ya le piqué la Q y la cagué. No le piqué la Q, le piqué el botón, güey, pero ya no me marca cuánto tengo. ¿Cuánto tengo de porcentaje, güey? No sé, ya no me marca nada, güey. Ya no me marca esa tarea, güey. Pero vamos a ver si la terminamos. Vamos a tratar de terminarla. Porque ya no me marca ni una tarea, güey.
Vamos a ver qué show. O este nomás era el tutorial de principio, que hay una zona, ¿no? Un pedacito aquí que no tiene. Y otro pedacito, weón. Y ahora me marca otra tarea, weón, no sé qué show. Llegamos hasta las 8:30, weón. Vamos a darle, ¿no? No hay ni una prisión. Todavía no le he picado en la Q, bueno, más le doy un clic. A lo mejor si le pico la Q ya se termina la. Ahorita vemos. Ahorita vemos. Qué show. A ver si le pico la Q ya se termina el. El de este, la de esta. Ahí se me van quedando pedacillos, pero porque decía que si me quería ir a otra, a hacer otra tarea, pero no me marca ninguna otra tarea, o me debería marcarme algo. Así que vamos a seguir dando, bro. Tengo ningún problema en eso. Aquí para abajo, de aquí para abajo ya está todo. Pero de aquí todavía no. Me falta un pedazo. Un pedacito corto, güey. No, no, ¿qué clase de par? Falta un pedazo corto, güey. El peor es que ya no me marca el porcentaje que llevo. Ah, buen trabajo. Has preparado toda la parte inferior de la pista. En este tutorial nos encargaremos nosotros de la parte superior. Bueno, ahí quedó más o menos. Vamos a levantar esta madre. Luego, ¿qué? ¿Dónde dejo esto? ¿Qué? Así es, Cristian, gracias. Lleva tu Pins Bully al garaje. Recuerda elevar el pisonieves al salir de la pista. Ya lo elevamos antes. Y luego, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Llevarlo al garaje. A ver, vamos a poner tantas pinches luces con el 4 y la otra con cuál, con el 5. Y las madres estas con este, creo. Simón. Hoy vamos a meterlo aquí, weón. Bueno, unos planos de no sé qué. Y luego que lo dejamos aquí. O qué pets. Ir al garaje. Qué huevo. No lo tenía que meter. Que la canción. Aparca el pitbull en el garaje. Ya está adentro, güey, hermano. Es como hacer el tutorial. Probablemente por eso, ¿no? Luego que con el bell, freno mano era, ¿no? Son suras, gracias, gracias. Brody. La primera tarea ya está listo. Vamos a hacer la entrega al chalet. Es un chalet, bro. ¿Lo? ¿Me marcaba algo, no? Ah, abrí la puerta de aquí. Abrí la puerta del portal. Le vamos a entregar algo en la trocona, acá. No más. Mira nomás. El coche, bro. Visible otra vez. Y las luces. Y luego que. Cierra la puerta y vuelve a entrar. Nam, benam, benam, benam. Ciérrate. Entra el coche. Es eléctrica, cierra sola. Lo. Aparca marcha atrás en el lugar indicado. ¿Dónde? ¿Ahí o qué? Abajo. Ah, está ahí abajo. Pero que me voy de reversa de aquí, ¿verdad? Bam, 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 bam. Parque reversa en el lugar indicado. Merengue, dice.
Y merengues. En general, todos los chalets y restaurantes reciben los envíos automáticamente a las 8 y media de la mañana. Pero puedes realizar entregas tú mismo para ahorrarte costos. Ok. ¿Y luego qué? En ocasiones, una instalación se puede quedar sin existencias, en cuyo caso tendrás que enviar suministros tú mismo para que continúe operando. Encarguémonos de una entrega. Y aplicamos primero de. A tu lugar indicado. Estoy, güey. Bueno, hermano. Loki. Con la Q pulsa para realizar tu pedido. Entrega la zona. ¿Qué está mal? Aparca. Ah, abre el portón. Abre el portón de tu coche para entregarlo. En una caja. Y en el juego puedes coger objetos para ello. Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón. Cuando la sueltes, deja caer el objeto. Ok. Ok, pero podemos acercarnos más, ¿no? Ahí, güey, la prendo y se sube sola esa madre. Un poquito más, ¿no? Un poquito más. A ver, ahí, güey. Mete las cajas. Caja, está. Comarlas bien porque no va a caer, o mames, está bien difícil de comer. Están dos, tres, cuatro, cinco, esas ya se nos van a caer. Ajá. 5, 6. También se va a caer. Ahí está, ya no. Cierra la puerta. Hombre, ahí quedaron. Mira nomás. Vamos a amarrarlas como en el farming. Amarradita o algo, nada. ¿Para qué? Esto se va a caer, ¿no? Antes de cambiarla de lugar. Me quedó peor. Ay, mero, no se cae. Ay, mero, yo creo que no se cae. A ver, espérenme. Permítame tantito, pues. Ahí está. A ver. Permítame tantito. Ok. Todo está yendo perfecto, man. No he perdido cuadros, todo bien. Perfecto, man. Eso es lo que quería ver. No he perdido cuadriños, todo bien. Se ve bien, escuché bien. Ok. Entreguemos el pedido a nuestro restaurante. Conduce con cuidado, asegúrate de no perder ningún paquete. Puedes usar la perspectiva 2. Esta cámara, la interior. El consejo que dan según ellos. Ay, güey. Voy de reversa. Si pierdes un paquete, detente inmediatamente y recupéralo. A ver, vámonos. Ay, güey. Se mueven bien cabrón las cajas. Pero para acá, bueno, ahí trae las luces prendidas, donde más yo. Vamos para acá. Gira a la derecha. En el primer cruce, intermitente derecho con el teclado normal que pongan. Ahí. Dame la intermitente, wey. Vamos lo que. Follow the road, drive, carefully, download any package. Ok, sigue el camino y que no pierda ningún paquete. De repente está en inglés y de repente está en español. O sea, loca el juego. Hay fila para entrar, wey. Aquí en entrar. Ahorita 8 y media abrimos, gente. Son los 8 y 16 de pena, wey. No se desesperen. Hasta allá, hasta arriba, güey. Vámonos. Follow the road. Drive carefully and don't lose any package. Maneje con cuidado que siga la ruta, que no voy a perder ningún paquete, güey. Vámonos. Pues vamos a seguir la caravana, ¿no?
Pues Jacqueline. Pull the rod. Gira a la derecha en lugar indicado. Intermitente. Derecho en el lugar 3. Lugar indicado en tan 143 metros. Gira a la derecha en 120 metros. Ok, bueno. Manejamos todos con precaución. Todos despacio. Está nevado. Todos traen trocones. Más como una estrella. Es un Tesla, ¿no? Y es un Tesla, creo. ¿Qué, güey? Ah, chingo. ¿En qué estoy topando ahí en tu, güey? Aquí giro a la derecha, me meto ahí, o okay, que para acá. Sigue la ruta, conduce con cuidado y no pierdas paquetes. De repente sale en español y luego en inglés, ¿no? Está curioso. Aquí sí prendemos la luz, ¿no? La larga, chingisuma. Vamos a ver un pinche alce por aquí. Nos vamos a la 1, güey. Ojalá en los espejos, güey. No está chido. La luz es corta. Y con intermitente. Consejo, puedes desactivar la transmisión automática con la G. Si lo haces, pulsa las teclas para subir y bajar de marcha. Ah, así se pone más alto este pedo, güey. A ver, la 2. Segunda, porque vamos muy pinche empinados. Vamos a meter tercera o sin pedos. Estándar, la troca. Según, a mí será automática esta madre. Y ahorita lo traemos automático, se baja solo la. Llegan tercera y eso hago segundo solo. Solo, solito y solo. Lo raro es que no sale el Winter Resort Simulator, no sale ni en Facebook ni en Twitch, wey, el nombre. En la opción de juegos para poner que estás jugando ese título no sale. Ya salió el 12 de diciembre, ya tiene 4 días en Steam y no sale todavía. Ya no nos da el sol, no se veía el reflejo del sol bien chido en el techo de la camioneta. Molesta el sonido de los intermitentes. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya no sé qué pedo, güey. Que ni siquiera sigue el camino y conduce, cuidado con los paquetes, se pierden. Pues para dónde iba, güey. Creo que me pasé, güey. Son 600 metros para abajo. ¿O cuál era la reversa? Hundiendo la nieve. Yo iba para arriba, güey. No sé ni qué pedo. Ahí abajo, puño. No se me caen las cajas. No, se me hace que si sí era para arriba, ¿verdad? Pero como es tutorial, güey, tengo que activar cada paso que doy o algo así, güey. ¿Está buco o qué? Porque abajo no había nada. Y ahorita que me dé el sol, el reflejo en el techo es el chillo. Aquí da el sol. Ay, no se ve el reflejo, güey. Más cuando vas de subida. Y ya se va a caer esa caja, güey. Oh. Oh, no, no. Me hacen que me regrese para que se me caigan las cajas, o qué pedo. La secuela machín se va para adelante. Mate. Está inga ese sofá. Mate. Ahí ni nada, güey, en 100 metros. Lo más que es la marca de tutorial, güey, que de ahí me va a decir que me vaya para arriba o algo así, o que me vaya para adelante. Tienes que pasar a fuerza por estas marcas. Como es el tutorial,
Sigue la ruta de entrega, cuidado con no pierde mocar por aquí. A ver si me voy para allá. Tengo que ir para donde iba. Tengo que pasar a fuerza por esas marcas. De a fuerza. Ya no se ve el reflejo que se ve ahorita, bueno, en el techo. Bueno, ahora se ve en la caja del lado derecho. Ahí se brilla la caja. Subió el sol. 8.22, wey. Ya vamos a abrir, wey. Vámonos. Se le dale. Vamos a poder esquiar. Podemos esquiar nosotros. Creo que sí se puede esquiar y hay motos de nieve y todo el pedo. Sigue la ruta y cuidado. Creo que el tiempo pasa minutos como minutos acá en normal. Pues cada minuto tiene 60 segundos en el juego también, creo. Ya que nunca se va a hacer de noche, o qué chingados. No, vamos a quedar aquí jugando de 8 de la mañana a 8 de la noche en el juego. Sigue la ruta. Estoy viendo toda la. Ahí están los cables del teleférico. Vamos a llegar 100 metritos. Vamos a llegar a nuestro resort, a lo mero alto del resort. Entonces tenemos el rocón. Aquí mero. Te damos la bienvenida a la estación montaña Dorfang. Este es el centro del complejo que contiene el garaje principal de Piston Bullies. Ok. No tenemos que ir para allá. Ya casi estamos. Conduce con cuidado. Ve al lugar indicado. Más allá del garaje de Pisanieves. Para acá. Ahí están los carritos, güey, del teleférico. Están chidos. Hay un signo de admiración. Ya casi estamos. Conduce con cuidado al lugar. Okay, aquí estamos. Todavía no es hora de abrir, está vacío, güey. Excelente, has entregado todos los paquetes. Oye, todos los traigo. Ya me voy, ¿o okay? Deja los paquetes en el lugar indicado. Ok. A ver. Se los dejo acá de Rebeca. ¿Se dejarán ahí solos, o okay? ¿Qué? Ahí está. Ah, se bajan solo. Abre el portón del coche. Pues ya los entregué, güey, ¿ya para qué? Sube al coche. Ok, entregamos los paquetes. Estos eran los paquetes de comida, güey, de nuestro restaurante, resort. No, porque no nos pagaron nada. Aparca tu coche en el garaje principal del Pasanieves, que está para allá. Hay chingo nieve por acá, güey. A ver qué más hay por acá, güey. Hay un lago. Por acá supongo que te puedes bajar en el esquí, güey. Hay un laguito ahí. Hay otro garaje, güey. A saber, para allá. Hay un garaje. Un garaje. ¿Y eso qué? Tiene paneles solares, esta madre. Bueno, si tienes paneles solares, estás mero abajo de la montaña, güey, y te da el sol aquí, o sea, es mamón. Ah, se escucha, güey, se escucha el aire. Me imagino que no sé de quién sea. Ahora tenemos 41 litros de gas, aquí hay otro garaje como el mío y tenemos que ir a 260 metros a parquearnos por ahí. Y luego ya vamos a abrir, 8.26. Al abrir, qué show. Pasa cuando abrimos, ¿o qué? Vamos a llegar aquí, güey. 1000. Ahora nos toca preparar, realizar la inserción del Doffman. No tenemos mucho tiempo, así que comencemos. Ok. Vámonos. 3 minutos todavía, güey. Inserción, ¿qué es eso? Por la noche los vagones de los teleféricos desembarcan.
desembragables quedan guardados en las estaciones, concretamente en lo que llamamos almacén. Esto hace por razones de seguridad para protegerlos del viento y condiciones climáticas adversas. Por la mañana los vagones deben volver a la línea de intervalos regulares. Este proceso se denomina inserción. Por la noche se realiza el proceso contrario, se llama almacenaje. Hola, chaval, hoy aprendimos algo. Inserción, ve la montaña Dof va. Tañota, bueno, aquí entramos y luego Kike. Ahora realizamos la inserción del Dof. Vamos al centro de mando para iniciar sesión. ¿Allá o acá? Allá. Ve al centro de mando, enciende la luz. Creo que es un simulador completo. Va a tener un chingo de botones. Yo creo. Ay, velocita, ¿qué es esto, güey? Luz interior, luz básica del almacén. Touchscreen. Luz puente, a ver, pues podemos prender todas las luces de aquí, güey. Lugar de mantenimiento, luz de almacén, luz básica del almacén. Bueno, la del almacén sí, el mantenimiento no. Plataforma o la del mantenimiento, sí, así no sé cuál. Ya prendí todas las luces, chingue su madre. Pulsa el botón encender el sistema para acceder al control. Sistema, güey. La pantalla táctil, suma importancia. Es de suma importancia para controlar el teleférico. Ahora lo usaremos para cambiar el modo de operación e inserción. Cada botón tiene una pinche función en esta madre, güey. Pero para acordarte de este tutorial, ya se me olvidó lo que acabo de hacer, güey. Es en el del restaurante. Abrir menú, el sistema de almacenaje. Haz clic en almacenaje. ¿Dónde? Abre el menú del sistema de almacenaje. Almacenaje. Ay, este pedo es touch. Longitud de línea 3450 metros. Número de vehículos 50. Espacio de vehículos 60 metros. Vehículos insertados los 50. Mantener activa estación de cinta inicial. Y si haces clic en el modo inserción, vista general, ajuste, sembrar el espacio, wey. Todo se le puede mover, wey. Archivo. Todo se le puede picar, wey. Inserción. Haz clic en el botón cerrado. Oh, la tachita. Oh, estos botones, qué pedo. Control de espaciado, vista de la estación, motor de emergencia, freno, sistema, calefacción de los asientos, de luces, anuncio. Ah, el anuncio, ¿qué es? Last run, short stop, reverse mode. Son las 8:30, dice. Los first visitantes arrivan soon. Los primeros visitantes van a arribar muy pronto. Lenguaje en inglés y danés. A ver, le ponemos play. Anuncio. Attention, plan. Durchsage. Observe the Bitte beachten Sie, day dass der operation will heutige end in Fahrgastbetrieb 15 in minutos. 15 Minuten endet. Ah, es, dice Wir que ya vamos a wünschen cerrar en eine 15 gute minutos. No, pero Weiterfahrt. todavía no, güey. Crean. Dice que vamos a cerrar en 15 Attention. minutos. Please observe that. No se crean. No se crean, amigos. Vamos a empezar apenas. Ya no va a venir la gente, güey. Le dije que vamos a cerrar. Enciende la luz de la plataforma. Loco ese pedo. ¿Esa luz qué? Ahora vamos a accionar un intercambio de la línea principal. Esto permitirá que los vehículos vayan del almacén a la vía. Allá, güey, esto pedo, qué pedo. Marcar vehículo, señal, decía, güey, todo le puedes mover, güey. Es como Train Simulator que tiene todos los botones accesibles, güey. Este también es igual. Nada más queda un chingo de lag, güey. La luz, como queda bastante lag. Mira, aquí corre bastante fluido y allá en la luz se laguea bien macizo. En la luz te da lag. Inserción, pulsa inserción para mover el intercambio. Inserción. ¿Y esto qué? Ah, mira. Acoplar el de la vía, wey, o algo así. Pero pues qué, güey, ábrelo ya, güey, pues ya está. Está prendido ya abrimos. Baja la plataforma para mover la plataforma. Baja la plataforma para mover la plataforma. Ahí está. Baja el suelo. Uy, acá no se movió. La siguiente es preparar el almacén, abre el portal. ¿Y qué es el portal, güey? El portón, güey. ¿Cuál pinche portal?
Enciende las luces del almacén, enciende las luces básicas del almacén de la zona de almacenaje, güey. ¿Con qué mira? Las luces del almacén, ya las he aprendido, ¿no? De hecho las apagué, güey. Es que las había prendido allá, güey, en la consola. Pasa el interruptor de control a encendido. Ya lo vas a encender, güey. Los controles son igual que el Train Simulator, güey. Acción el intercambio W1, muévelo a la izquierda. El intercambio, accionar. Esto es de las vías, ¿o qué? W1, mira, FE. Ahora hay que poner el FE, ¿o qué? No, el W3, ¿cuál es? F1, SF, W3, ¿cuál es? F2, F4. W3, ¿qué, güey? ¿Cuál es? W3, W3, acá está. ¿Ya está conectado, no? ¿Qué tengo que hacer? W3 a la izquierda, wey. W3 a la izquierda. Hombre, para acordarte de esto, wey, cuando no sé el tutorial. W3, ahí está, amarrado. Ahí está, como si fueran vías de tren, wey, este pedo. Almacén ya está listo, no sé qué más decía. Inicia el almacenaje, reinicia para desactivar todos los apagados de almacén. A ver, todos los apagados de almacén, reiniciamos y ahora. Pulsa el botón reiniciar de acción para desactivar todos los apagados. Ya lo he colocado, pues. Hay otro botón de reinicio. Y le ponemos iniciar. Eso es Tokio, eso es Tokio. Los clientes están quejando de las colas en el teleférico ascenso, aproximadamente 18 minutos. Dale, tranqui, bien, vamos a abrir. Abrimos 8:34, son las 8:30. Digo, abrimos 8 y media, son las 8:34. Estamos checando unas cositas por seguridad. El teleférico ya está acelerado, lo que significa que podemos enviar el primer vehículo. Pues dale, dale, carnal, dale para abajo. Cuando lo hagamos, tenemos que marcarlo para indicar al personal de otra estación. El primero que me subía de esas madres me fue en Torreón. En Torreón hay uno que cruza por el centro, que va el Cristo de las Noas. Este medio curioso, ¿no? Te culeas al principio. Pulsa el botón marcar vehículo, ¿dónde está? Marcar vehículo, ¿para qué? Marcar vehículo. Buen trabajo, has marcado primer vehículo. Cuando llegue a la otra estación, pitará para avisar a su personal, güey. Pucha ruidazo, güey. Me alejo de aquí, tal ruidazo. La inserción se completará de manera automática. Para nosotros esto es una gran oportunidad para realizar la revisión diaria de la estación. Es un chingo de cosas las que hay que hacer. Enciende la luz de la estación. Ya encendí toda la luz. Abrir la puerta. Voy a apagar la luz de aquí, wey, porque aquí se laguea bien cabrón. Mira, sin luz no hay lag. Ahí encendimos la luz o la apagamos, no sé. ¿Luz de qué, güey? De la plataforma. ¿Qué tal? Es que ya habíamos prendido todas, ¿no? La habíamos cagado. Sube la escalera y comienza la inspección. Sube la escalera, güey. Abrimos aquí. Ok. Inspección visual, siente de las ruedas, ve la sección curva y comprueba si detecta ruidos extraños, ¿sabes? Tomás, se escucha todo el pinche desmadre. Bram, bram, bram. Ruidos extraños, ¿a qué se refiere, compa? Comprueba la cinta, las ruedas se ven bien, güey, la cinta no sé cuál es. Pero, man. Y que sí mola. Y que todo bien. No tengo la menor idea, wey. Comprueba visual. Y que abra esa madre, wey, pero abro y no pasa nada. Ok. Perfecto. Muy bien, y que sí, está bien. Soy un experto en la materia, pero no le veo fallas ni ruidos extraños a esto. Primer día de trabajo aquí, con eso, y quiere que cheque aquí el mantenimiento. No sé, güey, pues qué pedo.
No hay otra cosa que hacer. O esta cinta es, o que... No, dice que abre aquí. Pero no pasa nada. No pasa nada. Claramente dice que abre aquí. Y luego que... me pasé 10 minutos aquí viendo, güey. Hasta que dé vuelta toda la tira, o qué chingado. No tengo la menor idea, güey. ¿Qué hay que hacer aquí, güey? Comprobación visual, cinta de ruedas. Abre la cubierta del arco de la estación. ¿Pudiera abrir, güey? No pasa nada. Ahí está, ya se marcó. Comprobación visual de cinta de rueda. Ahí estamos. ¿Cómo le doy? ¿Cómo me marcó la otra? Bro. Estamos checando. Todo bien por aquí. Fuerazo. Yo veo bien todo. ¿Cómo me marcó la otra que hice, bro? Todo bien por aquí. Ahí está, ya me marcó. Muy bien, no hay daño. Dice comprobación visual de... Abre la cubierta cercana al sistema de control. Bueno, esto que lo cerramos. Voy a ver problemas por aquí. Esta, hay que abrir esta. Todo bien, los coches pasan bien. Ahí se tuvo ese. Todo bien. Todo bien, oigan, por aquí. Se detienen. Un poquito sucio, oxidado, pero... Yo diría que está funcionando bien, al 100. Está un poquito sucio, lleno de polvo, pero... Todo bien por aquí, no veo ningún inconveniente, ningún problema. Yo que soy un experto en esto de checar ruedas, yo lo veo perfecto. A lo mejor le hace un poquito de aire a esa madre. Ah, ok. Ay, güey, no sé qué pedo. El primer vehículo acaba de llegar, el punto de control cercano al intercambio de inserción. ¿Cuál es eso, mi estimado? Ve al punto de no sé qué. Ok, güey, como que esto es demasiada simulación pa mí, güey. He estado en un resort de estos, güey. ¿Qué tiene que hacer? Ve al punto de inserción más cercano. Ok, ya me marco para acá. Detener el teleférico. Pulsa el botón de emergencia cuando el último vehículo haya salido del almacén. ¿Ya no hay vehículos allá? No. Paro de emergencia. Cuando el teleférico se detenga, podemos volverlo a hacer funcionar normal. Ya no hay nadie adentro, wey. Ya no hay ningún coche adentro. Todo está funcionando fuera. Las cuerdas están bien. Intercambio, inserción, acoplar. Intercambio de circulación y luego elevar plataforma. A ver, esta la de acá, ¿no? Está elevando, mira. Pueden meter el carrito. Desactiva el controlador del almacenaje. Control 0, bueno, no sé qué estoy haciendo, pero... Ahí dice. Ah, ya. El motor de estas madres. Ya lo apagamos porque ya no ocupamos almacén. Apagamos las luces. Ahora vamos a poner a trabajar, ya no ocupamos luces, apagar luz, ya está apagada. Ahora cierra el portal. El portal, güey, el almacén ya no, güey. 8:47, güey, no hemos prendido esta madre. Ahora el menú es del almacenaje, güey, neta que todo esto tengo que hacer, güey. Dice... Haz clic en el botón de almacenaje. Malfiction.
teléfono, A ver, aquí tenemos un problema según esto que... Ah, no. ¿Esto qué es, güey? No sé qué sea esto, almacenaje. Inserción. Haz clic en el botón de inserción para desactivar el modo inserción. Haz clic en el botón X de la esquina superior. Muy bien, el siguiente paso es establecer la otra estación como operada. Para ello debemos de llamar al operador. Es neta, güey, hasta el teléfono tengo que usar. Llamar a la otra estación, haz clic en el teléfono para llamar a la otra estación. Güey, qué pedo con la simulación de este juego. Marcar al siguiente vehículo, güey. Haz clic en conectar a las... ¿Aló? Bueno, vamos acá arriba. No, póngale play abajo. Ya es tarde, hemos jalado. El sistema está en modo servicio, no se puede transportar a los huéspedes en este modo. Por lo tanto, ahora debemos activar el modo transporte. Reiniciar acción. Reiniciar acción. Ah, bueno, ya está listo el modo transporte. Vámonos. Dale fire, dale fire. Échale, tenía que picarle al marcar vehículo, ¿no? Vámonos, ha marcado el vehículo, voy a poner play allá y mete a los pasajeros, güey. Cambia el modo transporte. Ahí está. Ya casi ha llegado el momento de... ¡Todo no! Ya, güey. Pulsa el botón reiniciar la acción 1 para desagonetar otra vez esta madre. Todo esto tengo que hacer, güey, ya no me voy a acordar, güey. En cuanto el operador de la otra estación haya pulsado también inicia el teleférico, comenzará a desplazarse. Pues ya se está desplazando, weón. Ah, si le cierras la puerta se escucha igual de fuerte, weón. Eso no es simulación. Debería escuchar menos. Deberías considerar no poner el teleférico a toda velocidad. Si no lo necesitas, así podrás ahorrar mucho dinero. Va muy recio, weón. Pues si va hecho mal. Reduce la velocidad. Alrededor de 1 m/s la velocidad del teleférico. A ver, vamos recio este pedo. ¿A cuánto estaba? 6.5 metros por segundo. Dije que uno, ¿eh? No deberías olvidarnos de preparar la zona de entrada para el modo transporte. Ahora que vamos a preparar, ¿eh? Coloca la barrera en el interruptor de la entrada de la posición 1. ¿Esto qué es? ¿Qué hace? Separador de plataformas en 1. ¿Qué hizo? Yo no vi nada. Ahora los huéspedes pueden acceder a la zona de entrada. Un tan. Enhorabuena, has completado correctamente la inserción. Has completado el tutorial inicial. Te esperan nuevos vehículos, teleféricos y mucho más. Pulsa Escape para conocer el resto de las funciones del juego. Que te divierta. Dice: We have prepared 5 hints for you, which no sé qué pedo. Hay 5 diferentes hits de no sé qué. Ok, ya está funcionando esto, güey. La economía está subiendo, de hecho, ya tenemos 3 euros. Nomás vamos a ganar 3 euros, hombre, no, güey. Pinche media hora aquí para nada, güey. Para 3 euros. Va muy lento, ¿no, güey? Yo creo que lo podíamos subir. ¿Dónde era? Tal vez a... No, aquí no era, sí. 1.5 o 2, ¿no? A dos, güey, pues se escuche como que va bien pinche forzado, pero está un poquito más fuerte, güey. No va tan recio, ni va recio eso. Ah, bien. Y luego aquí, ¿qué pedo? ¿Cómo está aquí en la cabina todo el día, güey? Oh, supongo que esto ya funciona solo, ¿no? Ya lo dejas ahí y ya nomás estás ganando billetes. Ok, habrá otra cosa que hacer por aquí. Aquí había un pinche botón. Winter Zone Simón te permite explorar el mundo, no solo con vehículos, sino también con esquís. Pulsa el botón retroceso, selecciona el modo esquiador usando las teclas de dirección. En este menú también encontrarás el modo espectador con una cámara libre que te permitirá explorar todo el complejo rápidamente. Retroceso. A ver, esta madre. Ah, con este vemos todo el resort. A ver, el teleférico está funcionando bien. Vamos a ver si hay gente allá. Mames, está bien largo. Porque van todos vacíos. Todos van vacíos. A ver, aquí hay gente, güey.
Pero no se están subiendo, güey, ¿qué pedo? ¡Súbanse, culos! ¡Barato! Ah, se escucha que está hablando la gente. Pero nadie se sube, güey. ¡Súbanse, amigos! No puedo leer esta madre. Abierto, güey. A ver, se va a subir este, bro. Vamos a ver si sube alguien, güey. Nadie está subiendo, güey. ¿Qué me están apurando? Este va para arriba, güey. No, ya se fue para allá, güey. Muchas tablas de. De esquís, güey. No, hay esquís, no son tablas de snowboard, son estas. Este mero se va a subir, no, güey. Ahí se sube, güey. Entonces, compa, está barato. No sé ni cuánto cobro, güey. A ver. 8:53. En la mañana hoy han abierto uno de los 5 elevadores. Buenos días. Pasen un buen día en las pistas. Guten Morgen, Wiedergunschen, Inmein, Heimat. Ah, son otro idioma. A ver, la pista 3 está abierta. Pistas y transportes abiertos. Ey, güey, ¿por qué no dice que el DOBA está listo? O sea, o que está circulando, pues. La pista 3 está abierta. Anuncios. No dice cuánto cobramos, güey. Nadie se sube, güey. Mejor muy temprano. Usted tiene cara de que se va a subir, oiga. Oh, bueno, nadie se sube. Nadie se sube. Este es mi garaje. Un perro por acá. Será mundo abierto. Me puedo ir hasta allá en casa de la madre. Un lago, güey. La pista 3, ¿cuál será, güey? ¿O quién me está quitando los clientes? ¿Alguien me está quitando los clientes? Porque yo no. La pista que nosotros arrumamos. A ver, acá, por acá. La entrada de esta pista, güey. Ah, pues nada, es nuestro resort, güey. La entrada de nuestra pista está en el resort. Mira, acá hay un chingo de gente. Pero ni uno se ha subido por mi teleférico. Una raza. Señores, que están por aquí, dejen de comer, por favor. Y necesito que usen el teleférico. Paguen, paguen, paguen. Ahí se ha subido, güey. Pero hay un chingo de gente. Supongo que con la comida van a pagar, güey. No entiendo cómo no se suben. A ver, la pista, ¿dónde empieza? Por aquí, güey. Shonal, almacén 1, Dorfna, Gasolinas. Esta es la pista 3, güey, la que está abierta. Esta mera es la pista 3, güey. Creo que ahí podemos patinar, ¿no? O esquiar. Entiendo, güey, no entiendo tanto. A ver, ¿esto qué es, güey? Esto dice press space key and move your moves look around. Ah, podemos poner objetos, ropes web. Podemos cambiar objetos y todo, ¿no? Inspector, an object. Duplicar objetos, o sea, si queremos cambiar esto, güey. El terreno, si queremos cambiar el terreno. Queremos poner árboles, güey. Si queremos plantar un árbol, güey, se podrá. Queremos plantar un árbol aquí. Plantar un árbol aquí. Novenato. Y un árbol. Un árbol grandototo. Ah, chinga, se subió la nieve. Mira, 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 mira. Pero que no le estoy picando en plantar un trigo, eh. Reemplazar, plantar un trigo. Ahí, güey, se puso para acá. Ahí planté un árbol, güey. La mera entrada de mi pinche resort, güey. Cagándola nada más. Set snow paint. Vamos a quitar y poner objetos, güey. Eso no está chido. Y esquiar, qué pedo, a ver. Vamos a esquiar, güey. ¿Con cuál era, güey?
Ay, ¿para dónde voy, güey? ¿Cómo volteo la cámara? Espérate, güey. ¿Cómo volteo la cámara? Ahí está. A ver, la pista estaba para acá, güey. Ya hice una montaña aquí, güey, a la cajetilla. Hice un montañón aquí. Con estos son nuestros. No podemos tener otra vista de nosotros, güey. No. Bueno, se supone que vamos esquiando, güey. Vamos a la pista que es la 3. Esta es como si fuera cámara 0, güey. Pero según vamos esquiando, güey. Esta era la pista 3, ¿no? Capa, 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 capa. Esta era la pista 3. Sirve que bajamos y vemos por qué no está entrando la gente ahí abajo. Pero hay que hacer todo el tutorial de nuevo abajo, ¿te imaginas? Hay nadie en la pista. Mira, wey, voy esquiando, wey. Oh, bugueadísimo, wey. Ni parece cada pinche sensación de que vas patinando, vas esquiando. Todo bugueado. Bam, 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 bam. Ni te da la sensación, güey, como si estuviera echando la patinada o algo. Chale, chale. Le turbo a la esquiada, güey. Es que para esquiar es con la Q y con la E, como que agarras un pie y otro. Y luego con la A y con la D te guías para un lado y para el otro. Creo. Oh, nomás con las teclas, con como si fuera un coche. Mira nomás. Ni se ve nadie, güey, ni se sube nadie, ni nada. Ya subí 1 euro, güey, ya tengo 14 euros de ganancia. Alguien se subió y no lo vimos. A ver, no anda por ahí. Alguien se subió, güey. Pero ¿por qué no estamos siendo acá populares o algo? 14 euros en media hora. No, nada, güey. Algo está pasando, güey. Vamos abajo. No mames, puedo seguir esquiando la tierra, güey. Oh no. Qué juego tan raro, güey. Estoy esquiando, güey. No es tan chafa, güey. Estoy esquiando en la tierra. Qué cosa tan chafa, güey. Ya no se ven ni los pies. Me puedo andar esquiando en la tierra. Vamos de nuevo por la nieve. Ah, te no me atropella. Qué cosa tan chafa, güey. A ver, no, no podemos meternos por ahí. Tenemos que quitarnos los esquís. Y para pagar, que yo me brinco por ser el dueño. A ver, nos podemos subir. Tírame la puerta, ya. Qué cosa tan chafa, güey. Puedes esquiar en la tierra. Pónganse, compas. Vámonos por arriba. Esos botones, qué pedo, se le puede picar. Ya no puedo salir, o sea. Ah, típico. Voy a cerrar la puerta y puedes entrar y salir, güey. Está todo bugueado. Aquí le puedo picar. Aquí le puedo controlar el nivel de velocidad, güey. Nivel de velocidad, güey. Si le pongo al 1, ¿qué pasa, güey? Va más rápido, güey. Le pongo toda la velocidad, güey. Como que se detuvo, ¿no? Aquí no es.
No, la velocidad de manejado de acá, ¿no? Ya, vamos a ponerle más velocidad, ¿no? Para subirnos en él. Velocidad era aquí. Hasta 6.5 metros, ¿no? Allá arriba están menos, ¿no? Vamos, más que es de arriba, ¿no? ¿Qué más se podrá hacer, ¿no? A ver, ¿qué hay acá? Hay teleféricos. Dice, eres el operador jefe. Velocidad está en 2.0 metros por segundo sin huéspedes. Cero personas. No hay personas en el teleférico. Ocupación 0% en el ascenso. Tiempo de espera 8.6 minutos. Viajes hoy 0. ¿Por qué dice 0, güey? No entiendo. Tirar control, insertar, almacenar. Está en insertar, ¿no? Los vehículos al 100, güey. Si le pongo insertar. 2.000 euros, no, güey. O sea, para que se meta solo sin hacer todo el tutorial te cobran 2.000 o algo así. ¿Qué es esto, güey? Está funcionando, pero no tenemos. Tenemos buena calificación, güey, pero no tenemos nada de. Ni ascenso ni descenso, nadie se ha subido, güey. No tengo la idea, la menor idea de por qué. Nivel de riesgo de avalancha, 1 de 3. Que no hay riesgo, no hay precipitaciones. Mañana va a estar precipitando. Y el miércoles va a estar nevando. Y riesgo 1.5 de avalancha. Es como se medirá ese pedo, güey. Es mucha simulación, güey, pero. Pues si no sabes de ese pedo, güey, de avalanchas ni nada, ¿cómo vas a aprender, güey? Debería de marcarte algo así. No tantas simulaciones. Está exagerada la simulación. Nuestras instalaciones. Ocupación 0%. Tiempo de espera 0 minutos. Huésped 0, güey. Ingresos de hoy 0. Y gastos 9.000. Suministros son para 2.150. No tenemos calificación. Nivel objetivo de suministros. 500 raciones. Costó, tenemos abierto, pero no entra la gente. Bueno, sé. En varios lugares del complejo podrás encontrar pantallas de información, mapa de las pistas que ofrecen información importante a los huéspedes, muestran la lista de instalaciones abiertas a los diferentes textos, proporcionan información adicional como horas de apertura, nivel de riesgo de aludes. La pantalla automáticamente se actualiza cada minuto. Tenemos abierta nuestra pista 3, las demás pistas están cerradas, no sé por qué. Y el DOF va. Tiene un signo ahí como que de. No sé si de que esté prendido o está, no sé qué. Pero no hay nada más, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué hay? Aquí yo los puedo atender o algo así. Para la compu, güey. Tecladito, güey. Podemos poner unas canciones. Bellísimo los gráficos, güey. Acaba la salida. Hay mucha gente platicando por aquí, pero no entra nadie para acá. ¿Y si damos un mensaje de que ya está abierto algo así? Un mensaje de voz, bueno. De que ya está abierto este pedo. Pásale, pásale. ¿Dónde era, güey? A ver, calefacción de los asientos, vehículos, sistema de traslado, almacenaje, anuncio, güey. Pero. Last run, no. Short stop, no. Reduce speed, no. Working on a solution. Trabajando en una solución, no. Planeando a rescatar a alguien. No, no, güey. No hay. O sea, no hay anuncio de que ya abrimos. Cáiganle para acá. No hay nada, güey. ¿Qué es esto, güey? No hay anuncios de bienvenida, güey. Luces, anuncio. A ver, aquí las luces. Las prendemos acá. ¿Cómo podemos entrar? Servicio, güey. Freno, motor de emergencia, control, el sismo. Para que la gente venga, ¿cómo le podemos hacer, güey? Vista de la estación, güey, la velocidad. Bien, la velocidad, ya ganamos 1 euro más, güey. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Puerta de armario.
Nada en el armario. Oh, se abre, güey. Mucha, mucha pinche simulación. Llamarle a alguien. Parada de emergencia. Parada. Apagar control. Marcar el vehículo siguiente. A ver. ¿Qué es eso, güey? Es marcar el vehículo siguiente. No tengo la menor idea. Demasiada información. Y es muy poco lo que sabemos de esto, güey. Plataforma de touchscreen, luz interior, luz de la plataforma, luz del puente. Tenemos todas las luces que se puede, güey. Y del puente, luz de la plataforma. Vamos a hacer para que la gente venga, güey. Para que la. Va a entrar, oiga, va a entrar, va a entrar, va a entrar. Pásele, pásele. Adiós. No me estás metiendo. No sé qué más se podrá hacer. A ver, ¿qué más se puede hacer? Pistas, las pistas tenemos, la pista 3 de nosotros. Para reparar las pistas 3 habrá que cubrir de nieve 0.1 hectáreas. El costo 4.000. A ver, vamos a ponerle que sí. Bueno, que ya está reparada o algo así. Actualizando, dice. Ah, está reparada, seguro. La dureza, no sé qué, güey. Para preparar la pista 3, 0 euros, ya está preparada, ¿no? ¿Y la dureza qué? A lo mejor era eso lo que faltaba, güey. Prepararla de al 100. Dureza. Dificultad fácil, área 4.2 hectáreas. No, ya está preparada, güey. A lo mejor ya se va a meter la gente o algo así. Instalaciones, ya fueron gente. Nada, güey, qué pedo. O sea, no, güey. Teleférico, nada, güey. Producción de nieve, güey, ¿qué es esto, güey? Mi máquina de nieves. Usa el cañón de nieve del mapa para controlarlo. También puedes asignarlo a diferentes grupos. De aquí lo puedo mover. Se es mamón, güey, lo puedo mover acá. Grupo asignado, ¿qué es esto, güey? Pa' la madre. ¿Grupo de qué, güey? Haz clic en el cañón de 9 para controlarlo. También asignado a diferentes grupos. ¿Grupo de qué, güey? Bueno, clic en grupo de qué, güey. Inversiones. Cabina. Esto es lo que tenemos, güey. Cabina con 10 plazas. 4.000 personas por hora. Alquiler diario 3.000, precio de compra 9.2 millones, 9.3 millones, era valen caro, güey. ¿Cuánto tenemos? 100 millones según, ¿no, güey? Si compramos todos, ¿qué pasa, güey? 14 millones. Vamos a comprar todos, me acabas, esto es como el tutorial o algo así. Compramos todos, también. A ver si no se nos acaba el billete. Este ya lo tenemos. Los restaurantes, 400.000. Restaurante también mío. 60.000, güey, también lo quiero. Las pistas valen 19.000. Yo quiero todas las pistas. 70.000, todo, todo lo que hay aquí, güey. Lo quiero comprar yo. La pista 3 la tengo alquilada, güey. Comprar desde alquiler, la quiero comprada también. ¿Cuánto me queda de billete, güey? Esto nada más es como el tutorial, güey. Comprar todo, güey. Pista 5 también, échame la pista 5. Échamela también. Oh, de la pista 7 también. La 7A también la quiero, güey. La 7B también, échame. Pista 8, échame la 23.000. La 9 también. La 10, échame la 10. La 10A también, échamela. Todo es pinche, ya. Pinche todo, ustedes mío, güey. Todo es mío. Continuar. Menos 34 millones. Tenemos versión. Ok, ya compramos todo, pero ya debemos un chingo.
Menos 34 millones, güey, no me puede comprar. Digo, no me puede prestar 34 millones. 34. Pagar en 15 días, 163% de interés. No mames, es un chido interés. 163% de interés. No podemos pedir un préstamo, bueno, no nos quieren prestar nada. Que debemos 34 millones. A ver, huéspedes. Teleférico 160%. Clima 100%. Instalaciones 0%. Instalaciones. Y de pista, reputación, expectativa. Ah, es que no tenemos nada de reputación, güey. Puede ser por eso. Que nuestra base es nueva, no estamos generando nada. Mira, el precio base son 30 euros, güey, lo que cobramos. El precio diario y el precio de la tarde, güey. Está muy caro, ¿no? Vamos a cobrar. Ah, mira, aquí sube las expectativas de los clientes, güey. 30 se les hacía muy caro. A ver. Expectativa de los clientes, güey. Esta madre va subiendo. Precios altos generan grandes expectativas. Si tus huéspedes no quedan satisfechos, puedes cambiar. Ok. Esto lo puedo aumentar, güey. Para crear una expectativa muy buena. 100% para la expectativa. Mira, el teleférico ya tenemos 63. Oh, ya está bajando, güey. Está muy caro, ¿no? Ah, es que tiene mucha expectativa, pero no se sube la gente. Muy caro. No, vamos a bajarlo, wey. Vamos a ponerlo en 25, 20. 20 euros, la mitad es la expectativa de los clientes. Todavía no hay clientes porque hay 79 huéspedes, wey. Pero todavía no marcan la expectativa, wey. Entradas vendidas 271, wey. Le bajamos y estamos ya vendiendo. Mira, 126. Y hay gente ahora sí. Que le bajamos el precio de 10 euros. De hecho, lo podemos bajar al 18, güey, pero está bien ahí en 20. En 20 está bien. Pero aquí no se ve nadie, güey. Que es... No sé si es por los ajustes o algo. O algo así, güey. O sea... Le ponemos más pinche. Más. Números de skills visibles 60. Distancia 130. 50. Pues no. Eso no va a tener nada que ver. No tiene nada que ver. Los gráficos sí están muy exigentes, güey. Está, vean, lo tengo varios en los filtros, los tengo desactivados, güey. Las sombras son medios, la resolución de las sombras en medio. No tengo las partículas ni los reflejos en tiempo real. Los detalles los tengo en alto y las texturas en original. La resolución lejana muy bajo. Y exige de más. No exige tanto, porque si le pones el Rival Tuner, se ve que está trabajando la tarjeta gráfica en 20%. Pero no te da tantos frames, y como quiera, güey, te da muy pocos frames. Está como que muy mal optimizado. Muy, muy mal optimizado que está, güey. En realidad no está utilizando mucho la... La tarjeta está bastante mal optimizado, muy muy mal. Bueno, ya compramos todo, güey, tenemos menos 34 millones. Pero pues yo no veo que la gente se suba a ningún lado, güey, a ver. Acá arriba, ¿qué pedo, güey? Mira, este teleférico también es de nosotros, güey. Este lo tenemos apagado, cabrón. Creo que también es de nosotros, lo compramos, ¿no? Ah, pero para ponerlo a funcionar, güey, pues, tenemos que volver a hacer todo lo del tutorial, güey, ni siquiera sabemos qué pedo.
Ni nos acordaba de cómo chingados era esto. No creo que se inicie solo, güey, o sí. Mira, la calificación este ya tiene. Insertar, güey. Que se inserte esta la wey. 17 vehículos al 100. Insertar también, sí, solo. Puedo insertar, sí, solo. Porque no mames, che, tutorial bien larguísimo. Tutorial súper larguísimo, güey. Creo que se va a poner a funcionar solo, güey. Para que esté todo funcionando full, güey. Aquel es otro teleférico, creo. Ya debe estar funcionando también. Ese para dónde va, güey. Ese va para allá, para arriba. Y este. Este debe estar funcionando ya. No está funcionando, güey. ¿Está girando o no? Ah, ya está, ya empezó. Ya va a empezar a girar. Están funcionando todos. Están funcionando todos. Mira el Sims, más o menos. Está raro, está muy raro, man. Ya estoy peleando ahí cuadros. Bueno, no estoy peleando cuadros en el stream, pero dicho juego está todo. Está mal optimizadísimo, man. Como en 20 frames ahorita, man. Madre, poco a poco va a ir acomodándose solo, supongo. Creo que se va a ir acomodando solo. Ahí va. Poco a poco va a ir funcionando. ¿Qué más hay, man? Avalanchas, producción de nieve. A ver, las pistas, ¿no? Las pistas ni siquiera están preparadas. Para todas las pistas. Estamos gastando nomás a lo wey. Bueno, es como si fuera el tutorial. Ya después lo jugamos bien y le vamos aprendiendo más. Ojalá que lo actualicen y lo optimicen bien, wey, porque está super mal, wey. Ahorita estoy en el menú, wey, está en 10 frames. 10 frame. Por cierto, ¿qué juego es? Se llama Winter Simulator. El juego se llama Winter Simulator. Pero hay raro, güey. O sea, es como si fuera un farming, pero de. Hasta todo. Ve, güey. Dovba no está prendido, güey. Dovba. Dos va. Es pedo. El dos va dice que ya no está prendido, weón. Dos va me lo marca apagado. Dice dos va enough in operation, ok. Ya está operando. En un minuto se actualiza esta madre. Ahí está. Ya vi, güey. Entonces no estaba en operaciones cuando hicimos según el pinche tutorial, güey. Según esta madre, sí estaba en operaciones. Wey. Y no, güey, no estaba entrando la gente, güey. Según ya está operando bien. Yo no veo que entre nadie, wey. Este es Dova, ¿no? Ah, es de la misma compañía que hizo el On The Road Aerosoft. Pero
como que les falta un poquito de optimización a esto, güey. No, está detenido esta madre, güey. No está detenido, güey. Completamente detenido, güey. Un toy. Pero según, güey. Segundo, va, ya estaba, güey. Ya está abierto, según eso. Ay, güey, me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Según esto ya está abierto, güey, a ver. Es que lo... ¿Qué es esto? Las instalaciones, güey. Todas las instalaciones ya están bien. Nivel de suministro, güey. Vamos a ponerle... Nivel de suministros bien, nivel de suministro cero. Ok. Que no hay nada de gente, güey, ni un lado. Los teleféricos, Doba, güey, ya tienen una reputación buena. Retirar control, güey. ¿Qué significa retirar control? Insertar, güey. Si acabas de operar tú mismo el teleférico, está listo para realizar la acción, todo va bien. Si no, continúa solo, si sabe. Joder, güey. Adobado. Adobado no está prendido. En la tienda. Vehículos, nada más la camioneta. Producción de nieve ya lo tenemos. Maquinaria de pista, güey. Qué diferentes, güey. Pero no podemos comprar nada, güey. No tenemos dinero. Has comprado el vehículo. Se ha levantado. Se ha enviado a la zona de la tienda. A ver, vamos a comprar todo. No sé, esos tres vehículos. Producción de nieve, no hay nada. Otros no hay nada, objetos no hay nada y motos no hay nada. A ver. Ahí, güey. Somos invisibles, güey. Eso es súper malo. Súper chafa, güey. Se supone que de repente hay accidentes, se caen esquiadores o fallan los mecanismos de los teleféricos y tenemos que ir de emergencia a repararlos y todo eso, pero para eso necesitamos estas motos. O para eso necesitamos un transporte para andar en la montaña. Se supone que hay eventos así aleatorios. Estoy invisible, weón, hombre, man. Está en pedorro esa madre. Las madres pues son para arreglar las pistas manualmente. Manualmente puedes tú arreglar las pistas de esta madre. ¿Por qué no me deja entrar, güey? Dice no cab, skip por favor. Ok. Esta es de las más grandes, güey. La otra es todavía más grande, güey. La madre hace. Hace que la pista sea parejita, güey. Y tiene un gancho arriba, no sé para qué, una grúa, güey. No sé para qué, güey. No se puede manejar. Aquella grúa, güey. Acoplar, si se puede, güey. Ok, este puede desatascar vehículos, entonces. Puedes desatascar vehículos. A ver si la acoplo aquí. No. Bueno, ahora la puedo quitar de la mano. No sé cómo quitármela de la mano. No la quiero tener. No se puede quitar de la mano esa madre. Esta es la otra. Creo que esta es la más grande.
Esta es la más grande, pero esta no tiene grúa. Esta es la pista también, así. Para hacer parejita la pista, lo único que hacen, güey, es bajar y elevar el pisador de nieve. Y pues ya, güey, eso es todo. Van solas esas madres. Dofa is now operation. Ya está operando ahora sí Dofa, güey. Aquel ya está operando, pero no hay gente, güey, porque... There is no way for operation. Rendimiento, no hay nada. Rendimiento en general en bancarrota, güey. ¿Qué onda, Gustavo? ¿Cómo andamos? Saludos. Estamos en bancarrota, güey. Lo que pasa es que compré todas las compañías que había, todos los hoteles, todos los resorts, todos los teleféricos compré, wey. Que debemos 35 millones, se supone, güey. Por eso estamos en bancarrota. Pero solamente lo hice porque no lo voy a volver a jugar hasta que lo actualicen, güey. El rendimiento es muy malo, wey. Malísimo el rendimiento. Y ya no veo ni un cliente, güey. Es muy malo, güey. De repente cuando me acerco aquí, güey, 13 frames. Y me va a los mismos frames, güey, que si lo pongo todo en ultra, güey. O sea, si lo pongo todo en bajo, me va a los mismos frames que ponerlo todo en ultra, güey. Es muy malo, güey. A poner filtros. Me va igual, güey, las mismas frames. 15, 20 frames, a los mismos frames. De ponerlo en todo en bajo. Me da los mismos frames. Y no se ve tan diferente, güey. O sí, la montaña sí se ve mejor. Pero no, güey, me da muy mal rendimiento que tiene este juego. Y es carísimo, güey. No se recomienda para nada. Vamos a poner la velocidad, güey, al 6.5, güey. La velocidad máxima, a ver, ha hecho mal. Y vamos a probar subirnos a una de estas madres. Vamos a probarlo, güey. Mira, te puedes bajar con la puerta cerrada, güey. Debe estar súper mal, güey. Súper mal optimizado, güey. Tenemos cámara libre en el en la góndola esta, güey, pero no nos vemos, güey, no se ve el mono. El mono no se ve, güey. Then has finished installation now for passing. Ah, apenas están instalando todas las cosas, güey. Por eso no hay gente, apenas estamos instalando todo, güey. No se ve el monito, güey. Según estás aquí, no se ve, güey. Está todo en ultra, todo lo que se pueda en ultra, güey. Corre a los mismos frames cuando lo pones todo en bajo. Lo mismo, güey. Esto está en ultra, güey. Todo, güey. Vamos a ponerle hard shadow. Todo en ultra, güey. Vamos a ponerle. Más esquiadores, güey, todo. Y no cambia nada, güey, sí. Incluso va mejor, güey. Va más frames, güey, que...
Tiene un rendimiento muy malo, güey. Ojalá lo actualicen, ojalá lo mejoren. Sí está chido porque es igual a un farming, pero pues de winter, de nieve, de montaña, güey. Tienes que preparar todos tus... tu teleférico, tienes que entregar comida en todos tus restaurantes. Tienes que preparar las pistas, güey. Todo está chido. Mira, todo está listo para los pasajeros. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos de rendimiento? Reputación ya 28%. En las pistas 156, güey. Tenemos las pistas llenas. Instalaciones 0, güey. No sé por qué. Tenemos 3 estrellas. Ya está. Ya vamos bien. 390 entradas, güey. Vamos a bajarlo un poquito. Ah, no, vamos a subirlo, de hecho. Vamos a subirlo a 25. No, a 30, chingos, güey. Vamos a subirlo a 30. Vea, bajó bien, cabrón. Mientras vayamos subiendo reputación, le podremos ir aumentando para ganar un poco más. Ni se ve el monito, güey. De frente está bien empinado. Tiene muy mal rendimiento. Muy mal rendimiento. Del 1 al 10 le pondría tal vez un 7 porque sí está chido. Tiene muchas opciones. O sea, puedes comprar muchas cosas. Puedes comprar maquinaria. Pues sí está chido, pero no ayuda eso de que ya los gráficos. El rendimiento más bien no está nada. Nada optimizado, man. Y luego vale como 380, man. Está muy caro. No lo compren, no se los recomiendo. Los clientes están quejando de las colas en el teleférico. Ascensos aproximadamente 100 minutos. 100 minutos de ascenso, pues que va muy despacito, vean. No se ve que haya clientes subiéndose a estas madres o algo así. Te puedes bajar y... No se ve nadie que esté entrando, güey, no sé qué pedo. Tiene mucha simulación, mucha, mucha simulación. El tutorial duró como una hora, güey, de que tú píquele a este botón, píquele a aquel botón, píquele. Tiene muchísima simulación, güey. Pero el rendimiento no está chido, güey. Así que no se lo recomiendo, aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver qué cenamos tantito y después regresamos. Voy a jugar, yo creo que Battlefield o algo así, la campaña del Battlefield o no sé, algo ahí. Ya para eliminar el Battlefield, porque nada más era un mes gratis, creo. No sé cuándo se me acabe. Así que gracias a todos que nos vieron por acá. Hoy no va a haber viajes. Hasta mañana echamos unos viajes. Hasta mañana y probamos en los viajes en online, a ver qué. Hoy voy a jugar campañas o algo así. Nos vemos en un rato. Es el Winter. Winter, ¿qué se llama? Bueno, ni sé cómo se llama el pichico. Winter Resort Simulator. Winter Resort Simulator. No lo compren. No funciona. En las especificaciones del juego todavía te dice de que ocupas como recomendado, weón. O sea, te dice lo mínimo ocupas, quién sabe qué, una 660. Lo recomendado una 1050 Ti, nada, hombre, no le corre ni 20 frames la 1050 Ti, weón, no sé. Weón. Exige demasiado, o sea, está muy mal optimizado, weón. Muy, muy mal optimizado. Muy mal optimizado, weón. Así que... ¡Nos vemos! ¿Qué dice ese? ¿Qué dice? Finish Nos vemos. Ahorita en otro stream. Con otro juego. A ver qué jugamos. Hasta el chao. Muy mal optimizado. El juego es muy bueno. Tiene futuro si lo actualizan bien, pero mal optimizado. Muy mal optimizado. Muy mal, wey. Malísimo. Está en 10 frames. 10 frames. Luego, vamos a ver si podemos activar esta madre. Antes de irnos, vamos a activar el. Bajó a 10 frames.
Al principio sí estaba toda madre, y abajo a 10 frames. Abrir esto. Para que vean, güey, que no estoy mintiendo. Ay, güey, ahora sí hay gente, güey. Ya está llegando la gente. Vean los frames, güey. Los frames, ¿cuántos frames está, güey? 9. Nueve frames. Nueve frames. Okay. Vamos a ver todo. Voy en bajo, wey. A ver cuánto sube, wey. No shadow. Y vamos a ver qué cambio hace. A ver, aquí le bajamos todo lo que se puede. No todo lo que se pueda, pero vamos a bajar de. A ver. Ey, güey, todo en bajo, güey. 14 frames, güey. Y vean lo que está utilizando, güey. Lo que está utilizando de gráfico. Solamente el 30% de la gráfica, güey. Y el 20% del CPU y solo 8 GB de RAM, güey. No está utilizando el 100% de la gráfica, ni mucho menos, güey. 30, 30% de la gráfica, güey. 14 frames con todo en bajo, güey. Sin sombras. 11 frames. Todo en bajo. Todo en bajo. Y sin sombras, sin nada. Súper mal optimizado. Al principio sí jalaba bien. Cuando estábamos arriba, cuando estábamos en el garage, sí estaba dando los 60 frames. Como que ya cuando vienen los NPCs, wey, ya como que ya el rendimiento ya no mola, ya no jala, wey. O cuando está funcionando el. Cuando está girando el teleférico y todo esto, wey. Como todas esas piezas se mueven, me imagino yo, güey. Todas esas ruedas están en movimiento, güey. Cada una de estas ruedas se está moviendo, güey. Vean. Cada una de estas ruedas se está moviendo, güey. Y adentro hay una banda que está corriendo. Como que no. Está todo en bajo, güey. Sube un poquito más. Creo que se ve al piso, güey. Ni en el piso da más de 20 frames. Está todo en bajo. Me da los mismos frames que todo en alto. Super mal optimizado, no lo compré, no lo recomiendo. Esperamos que lo actualicen. Nos vemos ahora sí.